Arturo. Arturo Alejandro se llama este, el grande. Son chuscos, para que son lindos, mis gatos. Y pues me gusta compartir las fotos de los gatos, la verdad. A veces hay momentos en los que están en, o sea, hacen cosas muy raras o se ven muy bien y pues es inevitable querer tomarles fotos. En este momento tengo tres. Tengo dos machos y una hembra. Entonces los machos se llaman Arturo Alejandro y el otro se llama Azrael. Y la hembra se llama Penélope. Ese es Arturo, se está acicalando en este momento. Ella se llama Penélope. Digamos que para una persona como yo, que está todo el día afuera, tener un gato es más fácil de cuidar, porque ellos, digamos, se cuidan solos. Entonces toca estar más pendiente del perro, pues si uno no tiene tiempo, pues es mejor no tener perro. O sea, ellos lo buscan a uno cuando quieren que uno los consienta. Si uno los va a buscar, a veces como que los rechazan a uno, como de que no quieren salamitería. No es porque no lo quieran a uno, sino porque ellos son así. Pues, a ver, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Digamos, Arturo es el grande, Arturo es el que supuestamente domina. En apariencia es tranquilo, pero a veces se puede poner un poco conflictivo. Azrael es más tímido, es más dulce, es más tierno. Digamos que por la mañana es el último que se despierta, él espera que yo me despierte. Cada uno tiene su cuenta, cada uno tiene cuenta de Twitter. Son el gato Arturo, Azrael Cirilo, y la otra es _ Penélope MC _. Y la gata en realidad es la que manda. Y la gata es bastante intrépida, es la menos tímida. Ella no es tímida con la gente que viene acá. Sí, de hecho ella defiende a Azrael cuando Arturo, que es el grande, se pone muy brusco con él. Ella lo defiende y todo. Entonces yo trato de reflejar esas personalidades en Twitter, las pocas veces que ellos tuitean. Ahora no, ya son muchos, ya tres es mi límite, la verdad. Yo sí quisiera tener un poco más espacio y más plata, pero la verdad no podría. Entonces creo que con tres es suficiente, la verdad. Los gatos son muy fotogénicos, hasta que decirlo. Los gatos son muy, se ven muy bien en las fotos, y digamos las cosas que hacen, por ejemplo cuando juegan, ellos son muy flexibles. Los gatos hacen unas cosas muy raras. Ellos saltan, ellos estiran, digamos como ese también cuando se las dan de misteriosos, entonces empiezan a caminar así con esas agacias como si estuvieran de cacería. Más o menos ellos todavía tienen muchos rasgos de sus parientes de la selva. Entonces eso me parece que es muy atractivo, me parece que eso enternece mucho y eso atrae visitas realmente, o sea, a la gente le agrada mucho eso. Creo que es por eso. Arturo, vamos a ver, Arturo está grande, claro que está. Estaba así calando. Este es Arturo, es el más grande. Está muy gordo. Él le quita la comida a los hermanos. Este es Arturo. Mira, aquí está mostrando parte. Muy grande.